6 millones de connacionales que viven en Estados Unidos estarían en riesgo de perder todo su patrimonio debido al programa de deportaciones emprendido por el gobierno de Donald Trump y a la amenaza de detener el flujo de las remesas que envían a sus familias que viven en México, el cual llegó a 27 mil millones de dólares el año pasado. El quebranto económico que causarían las políticas de la administración Trump alcanzaría hasta 10 veces el monto de las remesas que enviaron los mexicanos en 2016. En Estados Unidos viven 11 millones de mexicanos, 6 millones de los cuales no cuentan con papeles migratorios y son los más vulnerables, pues podrían perder su casa, sus ahorros y en general el patrimonio que conformaron al paso de los años. Instituciones bancarias, en coordinación con las Secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores y la CONDUCEF, elaboraron un plan llamado Más Vale Estar Preparados para proteger esos recursos. Trump insiste en reventarlo.